Y aquí es donde viene el epic fail. Bueno, este fracaso, porque... Hola, hola. Gracias, mis llamitas encendidas, por visitarme. Te saluda Carol y hoy vamos a platicar del epic fail de Univision. Pero antes que nada, agradecemos a Tamiko porque es la que ha estado trayéndonos excelente material para los videos. Es excelente para las fotografías y todo lo que ven en el video fue creado por ella o de alguna manera modificado para que ustedes lo disfruten, y es por eso que debemos de agradecerle, ¿verdad? Por todo ese trabajo que hace por nosotros, incluyendo a mí, que me ayuda a hacer esos videos para que ustedes los puedan disfrutar aún más. Bueno, la cadena hispana de los USA está pasando por momentos difíciles y ustedes lo saben. Yo les he contado que Univision está pasando por momentos de cambio, problemas económicos, y eso parece que se trasladó a la entrega de premios Juventud de la cadena. En esa premiación no solo faltaron los premios que todo el mundo dijeron, ¿y los premios para cuándo?, ¿verdad? Y nunca aparecieron, mis llamitas. Hasta yo misma los esperé, y me recuerdo haber visto un comunicado de Univision que recibí donde decía de que los premios no serían premios, sino que sería como un concierto, algo así. Pero faltaron los premios, algo que ¿para qué ponerle premios Juventud? Si iba a ser mejor concierto urbano, algo así, ¿verdad? Pero en vez de premios, hubieron homenajeados. En vez de alfombra azul, hubieron un pre-show. Ah, no. En vez del jueves, fue el domingo. Y en vez de famosos recibiendo galardones, hubieron mucha música urbana. Que no me desagrada, ok, pero como les he contado, soy amante de la música y me gusta toda clase de música, y realmente pensé que íbamos a escuchar otros éxitos del momento de otros géneros musicales. Además, la conducción fueron por novatos, algo que no le gustó a las personas. Les gustó la conducción de Manolo, hijo de Sofía Vergara, pero no les pareció, no les gustó la conducción de María Elena Dávila, hija de Chinquinquirá Delgado. No importa de qué generación seas, para superar cualquier obstáculo tenemos que mantenernos unidos. Bien sea del bullying, bien sea la injusticia, bien sea la violencia o cualquier cosa que amenace la unión y la integridad de nuestras familias latinas. Ya que en otros años nos hemos visto la conducción hecha por personas que saben, o personas que ya están en programas de televisión como El Gordura Flaca o Despierta América, que ya tienen alguna experiencia de conducción. Por ejemplo, el del año pasado fue por Alejandro Espinosa y Danilo Carrera, que ya tienen experiencia. Danilo Carrera estuvo años en El Gordura Flaca, Alejandro Espinosa igual, ella ha conducido la banda. En fin, ya tienen experiencia. Este año no fue lo mismo. El epic fail no viene porque no le ganaron a la competencia Telemundo. Como pueden ver aquí, lograron ser número uno del domingo, ganándole a Exaltón USA, a la película de Telemundo y a Don Francisco. O sea que quiero aclarar, el epic fail no es televisivo. ¿Cómo les puedo decir? No es para que nosotros nos demos cuenta, sino que es algo más interno de la cadena en sí. Y ya van a enterarse por qué. Pero por favor, escuchen el video completo. No saquen conclusiones solo de este pedazo.
porque hay unos de ustedes que son tremendos, son traviesos, ¿ok? Escúchenlo todo. Bueno, miremos los números. En las edades que son las más importantes, que siempre les digo, de 18 a 49 años, ese es el número de la suerte, vamos a decir, el número más buscado por las cadenas de televisión. Según la media, el mediador Nielsen, PJ, hizo un promedio de 666 mil contra 370 mil de Exaltón, USA. Y luego, permaneciendo en ese mismo número, se pasó llevando a los 265 mil de la peli y también a Don Francisco, que solo llegó a 310 mil televidentes. Sin embargo, eso no tiene contentos a los ejecutivos e inversionistas de Univision. Y aquí es donde viene el epic fail. Bueno, este fracaso, porque así le están llamando ellos internamente, no lo estoy diciendo yo, los pajaritos chismosos me cuentan que así lo están llamando, se produjo porque el rating del 2016 y el del 2017 duplicaron a comparación a este. Una vez más, gracias a Tamico podemos ver, tener una idea de lo que pasó. Miremos aquí, en el 2017, y me voy a saltar el 2016, pero lo puso a Tamico ahí para que ustedes lo puedan ver, los números del 2016. Vamos a hablar de 2017 como ejemplo. Llegaron a 1.3 millones de televidentes en las edades deseadas, 18 a 49 años. Este año solo logró a llegar a 666 mil. Es casi el doble. Bueno, no más el doble, bueno, casi igual. Pero todas las edades de 2 años para arriba, todas las edades, ¿verdad? El rating fue de 2.6 millones comparados al 1.4 millones que alcanzaron este año. Es el doble, casi el doble. Es por poquito que no se puede decir el doble completo. Eso es un epic fail para una cadena de televisión, para anunciantes que están esperando ver los mismos números. Ellos seguían por esos números. Dicen, ok, si las proyecciones fueron de eso del 2016, 2017, obviamente el 2018 vamos a hacer lo mismo o va a subir más. Pero no fue así. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Quién tiene la culpa? Bueno, en mi humilde opinión, tiene nombre y se llama Isaac Lee. Isaac era el jefe de contenido, no solo para Univision, sino que también para Televisa. O sea, la cadena en sí completa, desde noticiero, programa de chiste, todo lo serio hasta lo gracioso, toda la programación. Jefe de contenido, o vamos a decirle presidente de contenido, él era el mero mandamás. Gracias a Isaac, la mayoría de programas de Univision se están grabando en México. Por ejemplo, Pequeños Gigantes, Mira Quién Baila, que está a punto de estrenarse este fin de semana y que tal vez muchos de los que tenemos Dish no lo vamos a ver porque siguen los problemas. Y el más reciente que acaba de terminar, Todo Queda en Familia. Esos programas fueron grabados en México gracias a Isaac. Y gracias a ese individuo, estamos saturados de programas de televisión. Él dejó el desmais de Premios Juventud, programado, hecho y escrito, cómo iba a ser, qué día, todo lo que pasó, él fue que lo dejó hecho. Él hizo el cambio. Según me cuentan, los pajaritos chismosos, lengua larga, cizañudos de los árboles de Univision. Y algunos, vamos a incluir también a los que están en los arbustos de la televisión azteca. Por si no saben, este hombre es el creador de Fusion, la canal de Univision o estación hermana de Univision, que es en inglés. Fue el que puso a Jorge Ramos como mandamás del noticiero Univision y del canal Fusion. Los rumores de su inmediata partida se habían agitado durante meses y aumentaron luego de los fallidos intentos de Univision para entrar a la bolsa de valores, como ya se los he contado, la jubilación anticipada del presidente de Univision o CEO Randy Falcon, el derrocamiento de varios de sus lugartenientes cercanos desde puestos directivos, incluyendo el presidente ejecutivo de Fusion Media,
Group, como Felipe Holguín y el jefe de contenidos Daniel Eilenberg. Y la decisión de la compañía de poner a la venta las propiedades digitales de The Onion y Gizmodo Media, activos que jugaron un papel decisivo en la adquisición. Ahora Lee dejó a todos en Univision bien. Creo que esa es la mejor canción para poder explicar la locura que hay en la empresa, ¿ok? Y mientras él, con su propia compañía de producción, quiere asociarse con las mejores productoras para crear contenido para cadenas americanas, hasta para las hispanas en Estados Unidos, o sea, entre comillas, Televisa. Ahora la salida más reciente de que llevó el cargo de directora de ingresos sin plata, ustedes ya saben, no baila el mono. Y Tonya O'Connor era la directora de ingresos y parece indicar que también sale tras 10 años en la empresa. Y es aquí donde está lo decisivo de Televisa y Univision, que las cosas se están grabando en Televisa, ya no se están grabando en Univision, a falta de plata, se está vendiendo a Raimundo y a medio mundo, y despidiendo también por igual. Ya que me cuentan los pajaritos de los arbustos más bajos, pero más bajos del estacionamiento de Univision, de que los despidos continúan y que nos vamos a seguir llevando sorpresas, porque estamos hablando de caras familiares que miramos tal vez todos los días en la pantalla. Triste, triste. Es triste ver cuando el barco se va hundiendo. Los ratones son los primeros que brincan. Luego de dejar un desmais como Premios Juventud, los meros meros se van. Y los que se quedan son los valientes, quien tal vez ni siquiera se mencionen cuando la empresa logre salir a flote. Ni siquiera vamos a saber quiénes fueron, quiénes son los que contribuyeron. Como siempre, ustedes saben, así es en las empresas grandes, masivas, muchas veces. No quiero decir que así es Univision, pero podría ser. Es lo que se ha visto en el pasado en otras empresas grandes. Familia Led, ¿qué opina? ¿Creen que Univision fracasó con Premios Juventud este año? ¿Creen ustedes que fue un epic fail? ¿Opinan que Isaac Lee es el culpable de todo este desmais? ¿Qué le aconsejarían a Univision si ahorita pudieran hablar con los ejecutivos y dijeran, tú, llamitas encendidas del brasero, tu opinión cuenta? ¿Qué podemos hacer para recuperar todo lo bueno que tenía Univision antes? ¿Qué les diría que cambiara? ¿Qué programación les aconsejarías que pongan? Pero la mejor sería, ¿te gustó Premios Juventud este año? Déjame tu comentario. La mejor manera de apoyar nuestro contenido es dándole like al video y compartiéndolo en Facebook, Instagram y Twitter. Ya saben de que todo lo que hacemos en los videos no solamente cuesta plata, sino que cuesta tiempo. Y cuando ustedes lo aprecian, hacen que esto valga la pena. Mis llamitas encendidas, no se vayan y continúen conmigo en el video de Chiqui Rivera, acusada de arrebatarle la hija a la ex de su novio Lorenzo. Yo sé que les va a gustar, créanme que se van a reír, se van a gozar, porque ahí les puse picor. No permitas que nada ni nadie apague tu llama. Dios te bendiga.